la competición más importante de nuestro deporte vernáculo vuelve a la Bahía de Las Palmas de Gran Canaria. El Campeonato Aguas de Teror se presentó en sociedad con el respaldo de las autoridades políticas. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias respaldaron a la vela latina canaria participando en la presentación del Campeonato Aguas de Teror. Las instituciones destacaron la importancia de esta competición y la gran relevancia de este deporte en los últimos años. Por cuarta temporada consecutiva, Aguas de Teror patrocina el Campeonato Provincial de Vela Latina Canaria, en el que los 13 botes inscritos disputan las tradicionales pegas para lograr el título el próximo mes de septiembre. Los concejales del consistorio capitalino, Aridani Romero, y Pedro Quevedo, el consejero de deportes del Cabildo de Gran Canaria, Francisco Castellano, el director general de deportes del Gobierno de Canarias, Manuel López, y el consejero delegado de Aguas de Teror, Gonzalo Rosario, destacaron la importancia de la combinación de capital público y privado para mantener vivo este deporte. Nosotros vamos a apoyar esto porque creemos, mire, se está demostrando, porque creemos que tiene proyección. Ya hemos paseado un bote por media España, ahora toca Cádiz, que estaremos allí, y esa es una forma de que la gente nos conozca, ¿eh? Por lo tanto, creo que todo el mundo tiene que implicarse, darle a la cabeza, exprimirse la cabeza para encontrar la forma de ayudar. El Instituto Municipal de Deporte está aportando sus recursos económicos en los últimos 7 años como nunca antes se hizo en la ciudad. Es que no lo podemos comparar, nunca antes se ha apoyado tanto. No solo a las embarcaciones, hemos pasado de 1.000 euros a 6.000 euros a cada embarcación, también lo hacemos con los barquillos, pero también financiamos todos los proyectos que se impulsan desde la Federación. Traemos en la Escuela de Vela Latina Canaria, que financiamos desde el Instituto Municipal de Deporte con el trabajo de la Federación, para que niños y niñas de los colegios vengan aquí, prueben este espectáculo maravilloso, precioso, y quién sabe si generar que esa semilla germine y tengamos futuros tripulantes para embarcaciones futuras. La verdad que un apoyo tan claro y decidido, no solo de las administraciones públicas que hemos estado todas hoy aquí representadas, sino también de los patrocinadores privados y sobre todo de una empresa pública como es Aguas de Teror, pues es una valoración, ya le digo, por encima del 10, porque nos implicamos todos para que la Vela Latina siga pudiendo surcar estas aguas de la Bahía de Las Palmas de Gran Canaria. Efectivamente, este año pudimos ya procedimentar esa ayuda de la mano de la Federación Insular de Vela Latina. Lo que hicimos fue meterla toda dentro de la subvención y crecer, como dije en la rueda de prensa, esa apuesta clara y decidida económica, porque desde las administraciones apoyamos económicamente no solo la vela latina, sino también otros deportes. Es una alegría, ¿no? Estás entre personas que tienen una gana enorme por cuidar lo que hace, por dedicarle todo el tiempo del mundo a un deporte como este, pues estás encantado de la vida en medio, y agradecer a Aguas de Teror que siga detrás como sponsor, y a la Federación que siga trabajando y aunando esfuerzos y sobre todo atrayendo a todo lo que es la familia de la vela, a un proyecto común que yo creo que es lo que está dando este salto de calidad en estos momentos. Pues mira, de verdad que son los actos que de alguna manera pues sentimos identificados plenamente. Nosotros como patrocinadores principales de este campeonato de vela latina, pues Aguas de Teror, pues de verdad que ver todas aquí las autoridades apoyando, las instituciones, Ayuntamiento, Cabildo y Gobierno de Canarias, pues impulsando el deporte nuestro tan vernáculo como la vela latina, pues de verdad que ver la satisfacción y saber el convencimiento de que así se puedan afrontar todos los retos que tiene previsto para sí este año la Federación Canaria de Vela Latina. Patrocinando siempre todos los valores que tiene el deporte, como el esfuerzo, el sacrificio y la disciplina, y como el deporte es así, nosotros también lo consideramos vital en nuestra empresa, esos valores para poder eso, seguir generando empleo y riqueza en el municipio de Teror. Bueno, la verdad es que sorprendido por la cantidad de gente que ha asistido al acto. Agradecer a los representantes de las instituciones y en especial al señor consejero de Aguas de Teror, al señor Gonzalo, que la verdad es que es señal del compromiso que está haciendo la Federación para con este deporte, y en definitiva, bueno, pues sentir el respaldo para nosotros es un orgullo, ¿no? Aguas de Teror llegó a la Federación en el peor momento, cuando llegábamos nosotros, que prácticamente la situación económica era bastante difícil. Gracias a Aguas de Teror hemos podido levantar el vuelo o empezar a navegar, como para utilizar un lema náutico, y la verdad es que muy agradecido a no solo a Aguas de Teror, sino a todos los patrocinadores y en especial a las instituciones que hacen posible este deporte, ¿no?
la competición arrancará con la disputa de la primera jornada de un campeonato aguas de Teror, en el que los botes volverán a estar separados en dos grupos de 7 y 6 embarcaciones. Este campeonato concluirá el próximo mes de septiembre con un playoff por el título en formato de semifinal y final. Gran Canaria fue bendecida con una agradable climatología, fruto de su privilegiada situación geográfica y la generosa voluntad de los vientos alisios. Uno de los mejores climas del territorio europeo. La temperatura del agua, entre los 18 grados de invierno y los 22 del resto del año, y las óptimas condiciones de mar y viento, permiten practicar deportes náuticos los 12 meses. La vela Latina Canaria regresa a la Bahía de las Palmas de Gran Canaria en este 2022. Este deporte, declarado bien de interés cultural en la capital de la isla de Gran Canaria, vuelve con fuerzas renovadas y con la esperanza de desarrollar una temporada normal tras superarse la crisis sanitaria. La Federación de Vela Latina Canaria ha elaborado el calendario del curso con las tres competiciones tradicionales de este deporte vernáculo. La Copa Isla de Gran Canaria estará compuesta por 7 concursos con las tradicionales balizas en la bahía y dedicado a las instituciones que hacen posible que este deporte siga vivo. También se desarrollará el torneo eliminatorio Fundación La Caja de Canarias, el torneo del CAO de la competición botera, en la que las embarcaciones se juegan seguir compitiendo en cada una de las 4 eliminatorias previstas. El plato fuerte de la competición será el Campeonato Aguas de Teror, con los botes divididos en 2 grupos y con un playoff que será el punto y final a la temporada y que promete recuperar la emoción histórica de las pegas de vela Latina Canaria, un deporte centenario con el que han crecido varias generaciones en las Islas Canarias. Durante los últimos meses, en el muelle deportivo se han preparado las embarcaciones. Los 13 botes inscritos se han renovado y han llevado a cabo una puesta a punto para dejarlos en las mejores condiciones para el inicio de la temporada. Trabajos de lijado, pintura, renovación de materiales como las velas, un sinfín de labores que han mantenido la actividad en la base náutica Fernando Roque durante los meses en los que los vientos alisios no se dejan notar en el archipiélago canario. La temporada 2022 comenzó oficialmente con la disputa del concurso Apertura Autoridad Portuaria, primera prueba de la Copa Isla de Gran Canaria,
un concurso accidentado que estuvo muy cerca de suspenderse al haber poco viento en las horas previas a la salida. Por suerte, una vez en la mar fea se daban las condiciones mínimas para navegar y los 13 botes inscritos salieron rumbo al muelle deportivo. El porteño Atlantic Sabor a Gloria se proclamó vencedor de este concurso Apertura Autoridad Portuaria, haciendo el recorrido por la Bahía de las Palmas de Gran Canaria en un tiempo de 1 hora 34 minutos y 19 segundos. Seguido llegó el Hospital La Paloma Pueblo Guanche, el Poeta Tomás Morales Clipper y el Villa de Teror. La fuerza y la orientación del viento no ayudaron a ver una regata atractiva, en la que en los primeros metros se distanciaron los primeros botes en salir. Villa de Teror, Poeta Tomás Morales Clipper, Porteño Atlantic Sabor a Gloria y Villa Güímes Ibarra. El bote patroneado por Alejandro Rodríguez protagonizó un accidente que hizo saltar las alarmas. Encalló en la zona de la playa de San Cristóbal y la rápida actuación del Comité de Regatas permitió que no se sufrieran daños personales y que los daños materiales fueran mínimos para lo que podía haber ocurrido. O arriesgarse obtiene o beneficio o arriesgarte a que en este momento pues la parte más baja del barco pues tocara en una bajeta que realmente pues no lo teníamos muy bien controlada y bueno, pues ocurrió lo peor que podía haber ocurrido, encallarnos y en ese momento pues fue un momento difícil, ¿no? Porque estábamos sobre la baja, el barco no tenía gobierno, no podíamos sacarlo de ahí, entonces bueno, pudimos sacar la gente para intentar que el bote se levantara, pero bueno. Los lagarteros tuvieron que retirarse y no comienzan con buen pie la temporada. En el siguiente pelotón navegaban el Estibadores Portuarios Fundación Belén María, que fue perdiendo posiciones hasta llegar fuera de tiempo, el Puerto de la Luz Fundación Puertos de las Palmas y el Hospital La Paloma Pueblo Guanche, que con José Cruz a la caña realizó una gran remontada hasta alcanzar a los primeros pese a salir en octava posición. Otro grupo de botes navegó más retrasado, Minerva Hoteles Vista Flor y Damar, Disa Roque Nublo Universidad Las Palmas de Gran Canaria, Spar Guerra del Río, Chacalote A Blue Thing in the Cloud, Tara del Mar Clínica Dental Daida Cerrajería La Llave y Unión San Cristóbal Restaurante Los Botes. Estos tres últimos tuvieron que retirarse antes de llegar al muelle deportivo. La vela latina canaria vivió una de sus grandes tardes con un trepidante concurso Belén María, en el que el Hospital La Paloma Pueblo Guanche se alzó vencedor con un tiempo de 1 hora 8 minutos 45 segundos y se coloca líder de la Copa Isla de Gran Canaria con 3 puntos. Los de José Ponce dominaron casi desde el inicio, manteniendo una interesante pugna con el Minerva Hoteles Vista Florida Mar, que terminó segundo a 3:21. A 31 segundos entró el Puerto de la Luz Fundación Puertos de las Palmas. Creo que es eso, el viento me subía, bajaba, rolaba un poquito más de fuera, un poquito de tierra, hemos marcado bien las vueltas, o sea que creo que la tripulación ha funcionado muy bien y la velocidad del bote ha sido también muy buena porque hemos estado luchando, hemos tenido varias luchas durante el recorrido, hasta la boya de San Cristóbal con un interior ahí con el Minerva que la verdad que fue un poquito terrorífico, pero Ailenio la verdad que está curtido en este tipo de cosas y yo también en cuanto a vela ligera, él ha respetado el interior, nosotros hemos salido a la boya, nos hemos separado, hemos mantenido ahí un poco, creo que ahí también ha estado muy bien que hemos orzado y nos hemos separado un poquito para coger profundidad en el castillo y virar
Y bueno, la verdad que luego esa última boya hacia adentro, hemos pasado el perejil, nos ha dado de tierra, o sea que ha sido todo muy favorable y lo hemos disfrutado mucho. Bueno, ahí teníamos que jugar un poquito nuestras armas, intentar cerrarle un poquito para ganar después en tierra y virar antes que él. Se nota la superioridad del Guanche en esta regata y en esas situaciones. Darle las felicidades también por la regata que han hecho y bueno, son cosas que pasan. El Villa de Agüimes Ibarra, protagonista del anterior concurso, al sufrir un accidente en San Cristóbal que le obligó a retirarse, logró arreglar el bote y salir a navegar en esta segunda fecha del calendario. Los de Alejandro Rodríguez llegaron en cuarta posición, por delante del poeta Tomás Morales Clipper, quinto a casi 6 minutos del Pueblo Hospital La Paloma Guanche. El Villa de Teror, que salió en última posición, fue sexto. El Disa Roque Nublo Universidad Las Palmas de Gran Canaria, séptimo. Y el porteño Atlantic Sabor a Gloria, tras vencer el primer concurso, no pudo más que ser octavo. Regata hoy, la verdad que bastante emocionante porque salíamos últimos. Entonces siempre uno tiene que buscar más alternativas y demás. Al principio parecía que la regata iba a estar con viento de fuera, pero mira, a medida que fuimos avanzando en la regata ya pues empezó a pegar repiquetes de tierra y eso pues la hizo muy emocionante. La verdad que estamos bastante satisfechos con la regata de hoy, pasamos a 5 o 6 navegando y espero que por tiempo podamos pasar unos cuantos más. Yo creo que la copa pues es ser regular, ¿no? Porque siempre pasan cosas, entonces vamos a ver si seguimos en esta línea. Pues desde que salimos del túnel, súper bien con todo el pelotón de los botes juntos y hasta aquí arriba siempre metido en el grupo de adelante y la verdad que estamos súper contentos, la verdad. Los últimos botes en cruzar la baliza de meta fueron el Chacalote A Blue Singing the Cloud, el Estibadores Portuarios Fundación Belén María, el Spar Guerra del Río, el Tara del Mar Clínica Dental Daida Cerrajería La Llave y el Unión San Cristóbal Restaurante Los Botes, superada la hora y media. Una vez celebradas las dos primeras jornadas de la Copa Isla de Gran Canaria, el Hospital La Paloma Pueblo Guanche lidera la general de la competición copera con 3 puntos, seguido del Minerva Hoteles Vista Flor y Damar con 7, Poeta Tomás Morales Clipper con 8 y Porteño Atlantic Sabor a Gloria y Puerto de la Luz Fundación Puertos de Las Palmas con 9 puntos.